Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo grabando un video para la clase de Matemáticas 2, Principios de Modelación Matemática. Es un video tipo Alex, por la plataforma Alex, actividad 10, gráficas cuadráticas. El ejercicio número 5 es una parábola de tercer tipo. El tipo 1 tenía vértice en el origen, vértice 0,0. La tipo 2 estaba desfasada unidades hacia arriba o hacia abajo. Y la parábola tipo 3 ya está más completa. Tenemos y igual. Abrimos un paréntesis, x menos h, h es un número cualquiera, y tiene que estar elevado al cuadrado para ser parábola, y está después sumado o restada la cantidad que nos indica el desfasamiento horizontal, el vertical, hacia arriba y hacia abajo, ¿va? Entonces, en el primer problema que tenemos aquí, no pasa nada. Ahorita regresamos. No pasa nada. Ya, gracias. Ok, el problema que vamos a resolver es y igual a x más 5 al cuadrado menos 1. Dice, y igual paréntesis x más 5 todo al cuadrado menos 1. Decíamos que es parábola tipo 3 porque está un término siendo sumado y restado, o restado de este lado, y adentro del paréntesis otro término. Por eso ya es tipo 3. El vértice de esta parábola, ya como fórmula, el vértice va a estar en h, k. H quiere decir esta cantidad, esta de aquí, y K va a ser esta cantidad de acá. ¿Ok? Un detalle que tiene un pequeño truco es que el número que tenemos aquí, como la fórmula dice menos H, si aquí dice más 5, nuestra H le vamos a cambiar de signo y la H vale menos 5. ¿Sale? Siempre se le va a cambiar de signo. Y la K, la leemos directamente, vale menos 1. Entonces el vértice de la parábola va a estar en las coordenadas menos 5, coma menos 1, ¿va? Vamos a regresar a la pantalla de Alex. Entonces, vamos a graficar aquí el punto. Aquí se lo pedimos. Menos 5 para la X y menos 1 para la Y. Y le decimos a Alex que nos grafique ese punto. Aquí se ve una pequeña crucecita en menos 5 de X, menos 1 para Y. Y lo que nos pide ahora el problema es hacer otros cuatro puntos adicionales, dos a la izquierda y dos a la derecha. Vamos a hacer la tablita. Vamos a sacar pizarrón para ver la tablita, por favor. En la tablita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nuestro vértice está en menos 5 para la X, hacemos nuestra tabla con los valores de X y de Y, dejamos uno o dos espacios en blanco, el tercer espacio es el vértice, es parecido al que vimos ayer, y otros dos espacios más adelante. Nuestro vértice está en menos 5 para la X y menos 1 para la Y, ya lo sabemos. Si de menos 5 me muevo hacia atrás dos lugares, estoy en menos 6 y menos 7, está un poquito más difícil. Y desde de menos 5 me muevo hacia adelante, voy a estar en menos 4 y menos 3. Lo que sigue ahora es darle valores a la X. Si la X vale menos 7, la pongo aquí adentro, en lugar de la X. Tengo menos 7 más 5. Seguimos la fórmula al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos va a dar eso? Vamos a hacerlo. ¿Cuánto es menos 7 más 5? Esto es menos 2. Menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 1 me va a dar 3. Tengo el punto menos 7 para la X, 3 para la Y. Vamos a ponerlo en Alex. Vamos a ponerlo en Alex. El punto menos 7,3. Menos 7 para la X, 3 para la Y. Y le decimos plot point. Sale un segundo puntito por acá. Sale, va tomando la forma de la parábola. Continuamos con nuestra tablita. Cuando la X toma el valor de menos 6, en lugar de la X vamos a ponerle menos 6. Este color no se va a ver. En lugar de la X le ponemos menos 6. Menos 6 más 5 todo al cuadrado y menos 1. Primero hacemos el paréntesis. Menos 6 más 5 es menos 1. Menos 1 al cuadrado me da 1. 1 menos 1 me da 0. ¿Ok? Puede haber un error. Si es que saliera algún error, la parábola no va a salir bonita y entonces Alex nos va a decir, tienes un error, búscalo y corrígelo. Entonces, la X vale menos 6 y la Y vale 0. Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Tenemos menos 6 para la X, aquí lo tenemos, menos 6 para la X,
0 para la Y, grafícalo, y justamente aquí es donde corta el eje de las Y. Ya vamos viendo la forma de la parábola. Lo que se espera es que sea simétrico. Se espera que tengamos este punto y este punto de este lado. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a ver, si esto es simétrico, yo me muevo uno arriba y uno adelante, entonces tendríamos el punto aquí así, lo voy a decir con un lapicito para hacerlo más rápido. Sabemos que la parábola es simétrica. Entonces tengo aquí este punto, dame un puntito, aquí está, el menos 4, debe estar menos 4, menos 4, ahí está. Y el otro punto, si de aquí yo subí hasta la altura de 5, uno más para acá debe estar a la altura de 5 y uno para acá, y aquí debe estar la parábola, y si está bien hecho, al decirle en Alex en el, que lo grafique, nos va a salir la parábola completa. A ver, este no es, este no lo quiero, ahí están los puntos, graficar. Ok, ya tenemos la parábola completa, tiene vértice en esta coordenada, su vértice lo pueden observar en menos 5, menos 1, menos 5, menos 1, y tiene estas dos raíces. Eso sería todo para este ejercicio, gracias.